con una cucharadita de azúcar. Hola, bienvenidos a otra entrega del podcast Diabetes con una cucharadita de azúcar. Hoy nos acompaña la doctora Clara María Arango, endocrinóloga de adultos del grupo de educación del Hospital Pablo Tobón Uribe, y vamos a hablar de un tema muy muy interesante y es ¿cuál es el panorama de la diabetes en Colombia? y en el mundo. La diabetes la solemos pensar como una enfermedad muy común porque es muy posible que de las personas que nos escuchen alguien conozca o alguien que tiene diabetes, un tío, primo, amigo, conocido, vecino, familiar o ha escuchado algo de la enfermedad, piensa en televisión, por los suplementos, por los medicamentos. Pero, doctora Clara María, ¿es la diabetes una enfermedad tan común como pensamos? Doctor Willis, muchas gracias. Sí, la diabetes es una enfermedad muy común y quiero darles como unas cifras del panorama general de diabetes porque la diabetes viene incrementando en los últimos años y se calcula por la Organización del Mundial de la Salud que en 1980-2014 el número de adultos con diabetes se cuadriplicó pasando de 108 a 422 millones de adultos. Es una enfermedad muy común y si nos vamos a en dónde se está presentando esta enfermedad, nos damos cuenta que el 70% de los diagnósticos de diabetes nuevos se está presentando en los países de ingresos medios y bajos. Es decir, se está presentando en países como nosotros. Y si nos adentramos un poco más, vemos que la población vulnerable, como son las mujeres, dan cuenta de más o menos un 59% de los casos de diagnósticos nuevos de diabetes mellitus tipo 2. Se estima que en Colombia más o menos 1.600.000 pacientes por las cuentas de alto costo tienen diabetes mellitus. Sin embargo, eh, esta suma parece no ser muy real y parece ser que uno de cada diez personas en Colombia tiene diabetes mellitus tipo 2 de manera doctor que sí es muy frecuente. Entonces es mucha gente la que tiene diabetes. Casi que puede elegir presidente solamente el grupo de la gente que tiene diabetes. Y comparado con otros países, Colombia ¿cómo, cómo está porque normalmente en la región, nuestra región en Latinoamérica, pues Colombia siempre nos han dicho ah, estamos punteando y si es uno de cada diez, pues somos muchos adultos. Con diabetes. ¿Esto en el futuro cómo se ve? ¿Se incrementará? ¿Va a disminuir? ¿Qué pensamos que va a pasar más adelante con, con la diabetes? Como les mencioné, se supone o se presume que para el 2030 se va a cuadriplicar aún más el número de pacientes diabéticos en el mundo. O sea que realmente el panorama pues no es nada alentador y como les digo, esto viene dado por los países de ingresos medios y bajos y específicamente el 60% por las mujeres. En cuanto a la región, pues tenemos que México es el segundo país en Latinoamérica con más pacientes diabéticos, en México tiene una población con sobrepeso más o menos del 70% y nosotros nos asemejamos mucho a los países vecinos. Hay unas teorías muy interesantes que nosotros tenemos más diabetes que otras partes del mundo, no solamente por los factores económicos, sino que algo en nuestros genes, que tiene esta mezcla de personas caucásicas, con nativos americanos, con genes de personas que vinieron de África, nos hacen más predispuestos a tener diabetes. Y hay un grupo de personas que la llamamos que tienen prediabetes que es más grande aún que la gente con diabetes. Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir de esto de la prediabetes que suena como, como extraño? Bueno, eh, es un tema muy interesante. La prediabetes es una alteración metabólica en la cual los niveles de azúcar en la sangre están altos, pero no lo suficientemente altos como para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, la prediabetes es una entidad bien, bien prevalente. Imagínense si la diabetes es uno de cada diez colombianos aproximadamente tiene diabetes, lo calcula la cuenta de alto costo. Con el agravante que el 50% de los pacientes que tienen diabetes no saben que tienen diabetes. Entonces, cifras reales de prediabetes no tenemos, pero asumimos que son mucho más altas los de la diabetes. ¿Y estas personas que tienen este estado que se llama prediabetes están en riesgo de qué? ¿De que le pase lo mismo que la gente que tiene diabetes o qué les pasa a estas personas? Listo, entonces, los pacientes con prediabetes, el riesgo más temido es que pasen a diabetes. Más o menos un 30% de los pacientes que tienen prediabetes pasan a diabetes. Y obviamente sabemos cuál es el riesgo de la diabetes. Bueno, son pacientes que están expuestos obviamente a tener más eventos cardiovasculares, más infartos, más eventos cerebrovasculares, son más propensos a tener daños en los ojos, son más propensos a tener daños en los riñones y todos sabemos que tanto la hipertensión arterial que va muy juntica con la diabetes como que la diabetes mellitus son los principales precursores de la enfermedad renal crónica en este momento. Entonces, para estas personas que tienen prediabetes, lo más peligroso es pasar a tener diabetes. Y cuando tengan diabetes, que les empiecen a aparecer todos estos problemas de los riñones, del corazón, ¿y cómo hago yo si estoy escuchando, por ejemplo, este podcast y yo quiero saber, será que yo estoy en riesgo de tener diabetes? ¿Hay una forma de saber eso? Listo, existe una escala o un score que se llama el Fin Risk que mide el riesgo de desarrollar diabetes según el puntaje que el Fin Risk arroje según unas variables. Las variables que se contemplan en el Fin Risk en general son. La edad del paciente, los antecedentes familiares, el antecedente de haber tenido diabetes gestacional, no comer frutas o verduras, no hacer ejercicio, en términos generales, como los mismos factores de riesgo que todos conocemos para diabetes. Entonces ese fin risk nos arroja un puntaje y según el puntaje nosotros podemos decir este paciente está en alto riesgo de desarrollar diabetes a 10 años o está en bajo riesgo o en riesgo moderado de desarrollar diabetes a 10 años. Pero entonces, para este puntaje, el fin-risk, ¿no me tienen que hacer un examen de sangre, no me tienen que tomar una muestra de azúcar? No, no hay que hacer ni muestras de sangre, ni exámenes de azúcar, sino simplemente llenar un cuestionario. Y como les decía, pues son variables muy sencillas, no son variables de laboratorio, sino variables clínicas. Lo que se evalúa son la edad, el peso, el perímetro de la cintura, la realización de la actividad física por lo menos 150 minutos a la semana, consumo de frutas y verduras por lo menos una vez al día, presencia o no de hipertensión arterial, hiperglucemia durante el embarazo, antecedentes familiares en familiares de primer grado con diabetes mellitus, entonces son variables que son de conocimiento del paciente y no requieren ningún examen. Ah, pero muy bueno, porque entonces yo puedo buscar o en internet la herramienta para autoaplicármela o pedirle a mi médico que si yo pertenezco a alguno de estos grupos, que me la aplique cuando estoy en consulta y, y conocer mi riesgo. Claro, entonces si el puntaje es menor de 7, el riesgo de desarrollar diabetes a 10 años es bajo. Si está entre 7 y 11, el riesgo está ligeramente aumentado. Si está entre 12 y 14, el riesgo es moderado. Entre 15 y 20, el riesgo es alto y si tiene más de 10, más de 20, perdón, el riesgo es muy alto. Y si yo hago parte de estas personas que tienen riesgo alto, muy alto, incluso moderado o que mi papá y mamá tuvieran diabetes, ¿yo qué puedo hacer para tratar de prevenirla? Listo, es eh, una pregunta muy interesante porque es básicamente lo mismo que vamos a hacer con todos los pacientes diabéticos y con todos los pacientes prediabéticos. Entonces, el paciente debe perder un 5% del peso corporal. El consumo de grasas debe ser inferior al 30% de, la de las calorías diarias. Y el consumo de grasa animal total no debe superar el 1% de las calorías diarias. Debemos incluir fibra en nuestra dieta, más o menos 15 gramos por cada mil kilocalorías y practicar actividad física a la semana por lo menos durante 150 minutos a la semana, es decir, 30 minutos durante 5 días a la semana. Pero entonces todas estas medidas son más bien de cómo me comporto yo, cómo como, qué hago en la vida... Y no de medicamentos milagrosos, porque yo a veces encuentro que las personas me dicen, doctor, este medicamento que están promocionando por la radio, en internet, en televisión, que es para prevenir la diabetes o curarla, es bueno, ¿uno, uno puede curar la diabetes tipo 2? Pues las alteraciones metabólicas se pueden reversar y se pueden reversar. Cuando uno eh, alcanza un peso saludable y cuando hace ejercicio y estas dos combinaciones del peso saludable, alimentación saludable y ejercicio alcanzan a revertir las alteraciones metabólicas de la hiperglucemia. Sin embargo, los pacientes que tienen reversión de esa hiperglucemia pues quedan en riesgo de tener eh, hiperglucemia mucho más adelante. Ah, pero muy importante para que no nos engañen vendiéndonos productos mágicos que supuestamente curan la diabetes, porque también la misma información que yo tengo, no hay ninguna cura mágica para la diabetes, más allá de lograr perder mucho peso y mantener esa pérdida de peso en el tiempo. Así es. Clara, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrega del día de hoy del podcast Diabetes con una cucharadita de azúcar. Los invitamos a futuras entregas donde hablaremos de educación, invitaremos pacientes con diabetes, nos acompañarán los pediatras y eh, vamos a tratar de expandir este tema de educación en diabetes que es tan importante. Nos vemos. con una cucharadita de azúcar.